Venus de Hule, maravillosa estática de Europa y el cuadro de baile integrado por las nylons blancas. Presentación del terremoto Quique Metiche. Pasen a ver la televisión. Ya se compuso la noche. Ya llegó el buen cliente. Ahora sí, mi hermano, vamos a cenar con manteca. Vale. Pasen esta y la otra con un solo boleto. ¿Qué tal, señor Pando? Pues aquí me tienes dispuesto a darle gusto al alma. ¿Está mi niña en cartel? Hasta que usted se la lleve. ¿Cuánto? Dame 2 metros. Ahí está, bueno. Para sentirme feliz, un poquito de tu amor, un poquito. Fíjate, güey. Dispensa, tocayo. Tan solo quiero de ti. Me quieres tú, te adoro yo. Qué dicha estar, así los dos. Tú para mí, yo para ti. Y así por siempre seguir los dos. Un poquito de tu amor, un poquito nada más. Una mirada de tus ojos para sentirme feliz. Perdones si le di la espalda. Pero la próxima vez me avienta usted con 5 centavos de cuajar. Pues siéntese ya. ¿Qué me duras? Un poquito de tu amor. Joven, le hablan allá afuera por teléfono de la Casa Blanca. ¿Cuál Casa Blanca? La que está allá afuera cerca de la Casa Colorada. Ah, Abas. Risa de tus labios, tan solo quiero de ti. Me quieres tú, te adoro yo, qué dicha estar. Ay Dios, ya se le paró una mosca. Ah, no, es un lunar. Para mí, yo para ti, y así un arzote. Siempre seguir los dos, un poquito de tu amor, un poquito. Está linda mi niña, ¿verdad? Es su hija. Una mirada de tu. ¿Vino tu socio? Sí, ahí está junto al telón de las flores. ¿Verdad que es guapo? Lista, Leticia, tú sigues. Anciano este. ¿Anciana? ¡Refederada estampa! ¡Ay, Faust! ¡Ay, es Faust! ¡Es Faust! ¡Faust fue Strike One! ¡Hijo de Williams! Ahorita te voy a enseñar un golpe que aprendí viendo el hijo de la Garber. Directorio, señorita, deme rápidamente el número de la policía. Esta es la página 1 de su directorio. ¡Arráncate, ancianito! ¡Los dos! ¿Y este? ¡Pégale, mi vida! ¡No te dejes! ¡Dale duro, dicho! ¡Pégale, mi vida! ¡Pégale! ¡Cómo, mi vida! ¡Si ese chaparro es mío! ¡Miau! Dijo el gato. ¡Qué gato! ¡Ni qué nada! Ay. ¡Ándale! ¡Uno! Ándale. ¡Dos! ¡Tres! ¡Ni qué nada! ¡Estoy bueno! ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Venga y reparta! ¡Muy sabrosa, no!
¡Échenlas para acá! ¡Échenlas para adentro! El pelón ese es muy feo. Yo quiero la grandota. Al pelón me lo mandas de botana. ¡Es un calma, 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 calma y nos amanecemos! ¡Mirona, comisario, yo te la interrogo, ¿no? ¡Que me bañen a ese! ¡Quédate con todas, pero no mojen! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se llama usted? Venus. ¿Venus qué? Venustiana Pérez. ¿Dónde vive? Callejón del Sapo, número 8. Teléfono 288888. ¿Cuántos ochos tiene usted? ¿Cuántos años? Ah, 18. ¿De teatro y de edad? ¿Por qué fue lío? Se enardeció la buena multitud con mi actuación. Pero la mensa esta se me puso al brinco y le di su sonaja. Y luego ese par de chancludas entraron al quite y me bailaron a la malagueña. ¿Anotó, secretario? Sí, que le pegaron a la mala. ¿Y usted quién es? Óscar Pando. No, ningún escarbando. Óscar Pando. Soy un simple admirador de las bellezas monumentales de la señorita. Y si me lo permite usted, señor delegado, yo pagaré la multa para que la deje usted libre. Ya veremos, ya veremos. ¿Y usted quién es? Leticia de Córdoba. ¿De dónde? De Toluca. ¿Profesión? Sonsa y pendeciera. ¿Qué? ¡Silencio! 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 ¿A qué se dedica? Cancionera sentimental. ¿Cómo estuvieron las cosas? Re feas. ¿Que cómo se desarrollaron los acontecimientos? Pues estaba aquí la Venus, en su número, cuando entonces me llamaron para mi cortina. O sea, mi entrada, ¿no? Y entonces que veo que a mi novio le pega el maldito boxeador este. No. Ningún boxeador. No soy boxeador, señorita. Soy hombre de letras. Pues el letrero este que le pega a mi novio. Y eso me enchiló como es natural. Y entonces yo le grité, tú le das mi vida. Y aquí fue donde la Venus incomodó. ¿Quién sabe por qué? Y entonces, mi novio aquí presente... Momento. Señor delegado, pues si yo ni conozco a esta señorita. ¿Qué? ¿Cómo que no me conoces? Pues claro. Si mi pescado es este, la Venus... No le digo, señor delegado. ¡Silencio! 20 pesos de multa cada uno o a la cárcel. ¿Qué me duran? Si me lo permite usted, señor delegado, yo pagaré la multa para que salgan todos libres. ¿Qué hubo? ¿Dónde va? Un momento, muchachas. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ya me volaron la cartera! Por Dios que me volaron la cartera, nomás me dejaron un billete de 20 pesos. Bueno, pero ¿cómo puede haber sido esto? Si en estos tiempos ya no hay ladrones. Cuando más una bola de rateros. Pague y váyase, farolón. Bueno, muchachas, ni modo. Ya vieron que la intención fue muy buena. Adiós, Venus. Adiós, viejo Bóveda. Mi delegadito, yo pago la multa de todos, menos de esta. ¿Cómo le hiciste, malvada? Hasta la pregunta es necia, mana. Vámonos, madre. Vámonos, mi rorro. Ya ves lo que te pasa por revoltosa. Ya decías que el novio de la otra era el tuyo. No hay que ser. Bueno, ¿vas a pagar la multa? ¿Cómo quiere que le pague? Si no tengo dinero, gano muy poco. Entonces, para adentro. Creo que el matrimonio, pues es un negocio de dos cuando no intervienen tres. ¿Ah? ¡Bomba! Con permiso, señores. No tardo, ¿eh? ¿Qué te pasó, papá? Hijo de mi vida. Me acaban de volar la cartera. Sí, se nota. ¿Eh? ¿Está lleno de sangre? Te deben haber asaltado, ¿verdad? Me asaltaron. No tienes idea de cómo estuvo el asunto. Por favor, te lo suplico, hijo de mi vida. ¿No tienes por ahí unos 1,000 pesillos para acabar de pasar la noche, tú sabes? Mañana mismo te los devuelvo sin falta. Vale. Venga, pero ya sabes si no, ¿eh? Hijo, te lo juro por la vida de tu padre. Bueno, así sí. Y perdona la interrupción. Ahora sigue divirtiéndote, que mañana cambiará tu existencia. ¿Por qué, papá? A ver, ¿qué piensas tú del matrimonio? Ay, hijo, que es un sarampión que no se sabe hasta que no brota y se quita la comezón.
Lo que te suplico es que te cuides. El matrimonio será mañana a las 9 de la mañana. Al terminar tu despedida, un sueñecito reparador, un buen baño de vapor, un vinillo con 2 o 3 yemitas de huevo, y a emparentar mi apellido con los aguados del rincón. Figúrate, hijo, mi sueño dorado, yo hablándonos de tú a todos los aguados. Un bando, nada menos que un bando, un fabricante de sopa de letras. Sí, papá, un hombre de letras. Ay, 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 no me vaciles, hijo, no me vaciles. Si viviera tu santa madre. Bueno, hijo, cuídate mucho. Un momento, caído, caído. Ah, qué padre. ¿Por qué tantas lágrimas, hija? Eres joven, no eres fea. El mundo es tuyo. Es mío y no puedo salir de aquí. Es mío y no tengo 20 cochinos pesos. ¿Y usted? ¿Por qué está aquí? Por fumar. ¿Fumar qué? Cigarros de carica. ¿Quiere? Son michum. No, gracias. No fumo. Es increíble. Sana, bonita, buena. Así es la vida. Fíjate en mí. Yo era la mujer más elegante de México. Tenía 40 petacas llenas de trajes y piel. Corrí toda Europa. Llamé la atención en Londres. Y un día lo perdí todo. ¿Por qué? Porque era un hombre con toda mi alma. Como se quiere en Jalisco. Pero él me pegaba. ¿Por qué? Porque me gustaban los cuadros de Diego Rivera. Y un día me dejó por otra. ¿Por otra mujer? Por otra borrachera que agarré que me duró 2 semanas. Y es que no se puede ser buena. Todas las mujeres que han triunfado en el mundo fueron malas. Cleopatra, la Malinche, Greta Garbo, Miguel de Molina. ¿Qué? Miguel de Molina me quiso contratar, pero él no me dejó. ¿Quién? Mi hombre. ¿Usted nunca fue buena? Lagarto, toco madera. Yo jamás fui buena, gracias a Dios. Mientras fui joven le di vuelo a la hilacha y ahora de vieja le sigo dando vuelo a la hilacha. Eso que no me quedó más que el puro chasis, pero eso sí, le entró muy duro al chiguirito para olvidar. ¿Para olvidar qué? Ya ni me acuerdo. A ver si se cae el cotorro. ¡No nos da la gana! Dios mío, a lo que he llegado por ser buena. Es lo que te digo, no vale la pena. Tienes razón. Ahora voy a ser mala. Y hay del hombre que se tope conmigo. Eso. Así se habla. Perdón, usted chula. ¿Viene aquí el señor Roberto Pando? Sí, señor. ¿Sabe? Me han corrido de muchas casas por tocar la puerta. ¿Vive aquí el señor Roberto Pando? Sí, señor. ¿Y está en casa? No, señor. ¿No soy yo? Sí, señor. Y por lo que veo, ese es mi papá. Sí, señor. ¡Papá! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo de la Real Fuerza Armada! ¡Pero qué vergüenza! ¡Esto es vergonzoso! ¡Que un pando se me presenta aquí de a tiro tan pando! Papá, de tal pando, tal pandillo. Pina chula, si aquí estás tú. ¿Por qué te habías hecho? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? ¿No te acuerdas qué fecha es hoy? No. Francamente, no. Esto es inaudito. No se acuerda.
Si esto hace ahora, antes de casarse, ¿qué será después? Hija, creo que te ha salvado de algo horrible. No te cases. ¿A usted qué le importa, loro huasteco? ¡Ay! Roberto, es mi madre. Pero es loro... ¡Repítaselo! Loro huasteco. ¡Grosero! ¡Qué valor de bruto! Se necesita estar borracho para atreverse a tanto. O retira sus palabras o no nos casaremos. Bueno, pues no se casen. ¡Tú y yo! ¿Tú y yo? Eso está por verse. Vámonos, papá. Este no es un hombre, es un marrano. ¿Marrano? Pero usted no comerá de sus chicharrones. Esa indirecta la tomo como de quien viene. Bueno, hay que tener calma. Vieja la lana, paciencia. Ni tú ni yo tenemos la culpa de lo que tu hijo ha hecho. Se le pasaron las cucharadas. ¿Cucharadas? Tomó en bateas. Huele a refinería. Señorita, yo huelo a lo que me dé mi regalada gana. ¿Qué hay con eso? Vámonos, mamá. Pina. ¿Qué? Pinita. Perdóname, Pina. Pero tú sabes, los amigos, el vino, la ocasión que la pintan cal. ¿Y esa falta? Pues la traje de regalo. ¡No es posible! ¡Esa no es tu medida! Perdóname, Ana. Castígalo. Castígalo hasta mañana para que sepa lo que sufrir. Vaya. ¿No me perdonas? ¡No, castígalo! ¿No te quieres casar conmigo? ¡No, mi caso! No ruegues, hijo. Porque el que ruega, rueda. Shakespeare. No insistas. No me caso. Pues si tú no te casas, yo sí me caso. ¿Sí? ¿Con quién? Con la primera que encuentre. Excepto tu mamá. ¿Y crees que después de estos insultos y con esa figura vas a encontrar quien se case contigo? Mírate al espejo. Ay, ay, me va a dar hija. Me va a dar hija. Pues que no le dé mamá, que no te dé. Qué feo eres. Pero así de feo, te vas a casar. Entonces no dejes de invitarnos a tu boda. Ya lo creo que los invitaremos, mis chamacos. Porque si ustedes son muy aguados, nosotros somos demasiado pandos. Pues con la venia de ustedes y esperando que la sustituta de mi hija... ¿Cómo, tío? Sustituta de mi hija, que sea de una linajuda familia. Con permiso. Lo será, pero cómo no, me canso. ¿Qué me duras? Guacamayos. ¡Villano! No más que te advierto. Tú que te casas y yo que te mato. ¿Oíste todo, papá? Absolutamente todo. Ay, hijo, con la ilusión que tenía yo de esta alianza. Pero ni modo, ya no se pudo. Toma tus 1,000 pesos que no crees que se me han olvidado. Y me voy a dormir porque traigo una desvelada de órdago. Ah, tú ya estás viejito. Vamos. ¿No te casas? ¿No te quieres casar conmigo? Pues no te cases. Pero me las vas a pagar, ¿eh? Y después no chillas, ¿no? Señoritas, ¿alguna de ustedes dos se quiere casar conmigo? Pobrecito, tan joven y loco. Tengo coche. Con chofer allá afuera. No quiere. Perdóneme usted, señorita. Estoy loco por usted. Soy rico, muchacho joven, y además me gusta usted mucho. ¿Yo no le gusto? No. Perdóneme usted, pero no. No. ¿No es usted mi tipo? Perdón, pero ustedes deben disculparme. Esto es horrible.
¿No encuentro con quién casarme? Ahora entiendo por qué ustedes, las mujeres, están tan desesperadas. Vámonos tú. Adiós. Dígame una cosa, señorita. ¿A usted la mandaron o vino sola? ¿Cómo es que siendo tan guapo anda usted tan solito, oiga? ¿Sabe? Busco a alguien que me quiera acompañar. Todas me prefieren a mí. Pero como soy algo exigente, dígame una cosa. ¿Se quiere usted casar conmigo? Si tiene usted esos abanicos para quitarme el calor, oiga. Tengo de estos y de otros de otro color más bonito. ¿No será ese falsificador, joven? Señorita, soy Roberto Pando, millonario y soltero. Le repito, si quiere usted casar conmigo... Mire, no quiero que crea que a mí me gusta hacerme del rogar, joven. Aceito, nomás vamos a mi cantón para cambiarme de plumaje, ¿no? ¿Juéganos? Cosa que me compro otro sombrero. Porque este me lo rompió King Kong. Andile. Bueno, pues que sean ustedes muy felices y que tengan muchos hijos, porque los hijos son la felicidad del hogar. ¿Verdad que sí? ¿Me permite su teléfono? Con todo gusto. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ahora hablo? Eres tú, Pina. Te llamo para comunicarte que voy a tener un hijo. ¿Qué? ¿Un hijo? Me lo acaba de decir el señor juez. Y tú bien sabes que los hijos son la felicidad del hogar. ¿Entonces siempre te casaste? Claro. Me acabo de casar hace 2 minutos. Por las 3 cosas. ¿Por las 3? ¿Qué 3? Por vivo, por confiado y por animado. ¿Qué, qué? Me colgó. ¡Óigame! ¿Pero está usted en su juicio? ¿Quién, yo? Definitivamente. Van 2 veces que te equivocas. Recuerda que me llamo Leticia. Perdona. ¿Bueno, qué, no hay nadie en esta casa? ¡Jeremías! Le ruego al señor que no grite. Su señor padre está durmiendo. ¿Todavía? Salió y volvió en copitas. Bueno, qué poca vergüenza de viejo, ¿eh? Tráeme un whisky. Ya no tome. La joven es, por supuesto, amiga de usted. Esa es cosa que a usted no le importa. Hay que ser gato, pero no metiche. No, es mi esposa. Perdone, señora, mis respetos. No hay que ser lambiscón. Mira, esa señora es el ama de llaves. Desde que murió la pobre mamá, ella cuida de la casa. ¿Qué soy yo me parezco? ¿Ordena algo la señora? A ver si me hace el recochino favor de darme algo de comer, ¿no? Porque este nomás bebe y bebe. Tú no me comprendes de plano. Toma.
¿Qué le dio usted por casarse con ese demonio? Igual me hubiera dado no casarme. ¿No sabe usted que el matrimonio sin amor es la mayor de las desgracias? Que ese mal está destinado a la gente de la falsa sociedad. ¿Y no sabe usted que yo quiero ser mala? ¿Que ya me cansé de fracasar como buena? No, hija. Para ser mala se necesita no tener corazón, sino interés. Pues yo me conformo con su dinero. Y hágame favor de no meterse en lo que no le importa. ¿Dónde está mi chiquero? ¿Su chiquero? Mi alcoba, mana. ¿Su alcoba? La que usted disponga, señora. Tenga la bondad de seguirme. Voy, voy. ¿Sí? Ya me lo dijiste. Ahora cuídate y cuida la intrusa que se ha colado en mi vida. Algo terrible les va a pasar a los dos. No me asustas. En primer lugar, le voy a dar una fiesta para presentarla a mis amistades. Sí, pa' que te arda. Ja, y además es divina la condenada. Y tú tienes la culpa. Me dijiste, castígalo, hazlo sufrir. Ya se casó. ¿Y por qué te apuras si nunca has querido a ese hombre? ¿Y su dinero? ¿Te olvidas que es el heredero único de una gran fortuna? Es el heredero único, pero no el único heredero. Y todavía pueden pasar muchas cosas. ¡Qué relajo! 20 años haciéndole al tonto. Te decidiste a hacer mal y ya ves. Pero no te rías, que en cuanto a tu marido se decida a venirte a dar la lata, verás el susto que te llevas. ¿Y tú? ¿Estás descompuesto? ¡Condenado! Dejarás de ser rico para ser traicionero. Vaya. ¿Y ahora? Ya se atoró este condenado. Thank you.
De la cárcel. Cállate, cállate. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Soy la esposa del dueño de esta casa. Pues no puede ser, porque da la cochina casualidad de que el dueño de la casa soy yo. Pues entonces del otro dueño con el que me casé. Ah, ¿te casaste? ¿Te casaste? No me digas con quién. ¿Te casaste con Roberto Pando? ¡Roberto Pando es mi hijo! De manera que tuvo una canallita, una vulgar segunda triple cualquiera, casada con un Pando. Y que yo no soy segunda triple, soy cancionera sentimental. Y además no es malo ser segunda triple. ¡Hostia! Quítese ese jarrón de la mano. Ojalá pudiera, ¿no ves que se me ha atorado? Pues rómpalo. No, no puede ser. Es un regalo de mi santa madre QEPD. Y el de la pata también. ¿El de la pata? ¿Llamaba el señor? ¿Dónde está mi hijo? En la biblioteca. Ah, caray, estudiando el chabaco, como de costumbre, ¿no? Sí, señor, en la enciclopedia de los grandes maestros. Dile que venga aquí. ¿Y si se niega? ¡Lo necesito aquí! Y ahora contéstame tú. ¿Te casaste por el dinero de mi hijo? Sí, señor. Ah, caray, eso me gusta. Eres sincera y además no eres tonta. De manera que te gusta mucho la lanosca, ¿no? No, mano, pero necesito comer diario. Ya me cansé de estarle haciendo alondrada. Todo el día trabaja y trabaja como burro. ¿Usted se acuerda? Sí, siempre recatadita. ¡Qué manera de estudiar! Oh, no descobije, no, hombre. Mira nomás. Hija mía, te dejo sola con tu marido. Francamente me gustas para esposa. Mi hijo. Ay, hijo. El que no me gusta para marido tuyo es él. Jeremías, let's go. Ahora sí. 3 días más. Y abuelo. Señor, ni que fuera olla express. Andamóndate. Olla express. Si no van a ser albóndigas. Buenos días. Buenos días. Usted es la nueva doncella de la casa, ¿verdad? No, señor, soy su mujer. ¿Qué? Su esposa. Supongo que no se habrá usted aprovechado de mi borrachera para obligarme a casar con usted. No, señor. Usted fue quien me lo pidió. Yo ni un lazo le echaba. Mire, sálgase un momento que voy a darme un regaderazo. Me volteo para la pared. Báñese. Ni que fuera tan chulo, pa' prieto, tan feo. ¿De qué van a decir mis amigos? Nada, soy su mujer. No le saque. Maldita sea mi borrachera. ¿No querrá usted que siga lo que solamente fue una puntada de borracho? Le participo que sí. ¿Cómo no?
Pues debe usted saber que yo quiero a otra mujer. No me importa. Le advierto que la voy a despreciar constantemente. No hace falta. No me le voy ni siquiera a acercar, ¿me oye? No seas payaso. ¿Para qué me presumes de pavo real con un popote en la cola? ¿De qué te sirven tantos fierros? Nomás para andar de briago. ¿Tú crees que un hombre así se antoja? Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? No me hables de tú. Antipática. Le advierto que se va a arrepentir. ¿Por qué se casó conmigo? ¿Qué le importa? ¿Cómo que qué me importa? Soy tu marido y tengo derecho a que me contestes. Ay, sí, sí, muy salsa, muy sabrosa. No me haga reír. ¿Y tú crees que voy a poder vivir con una mujer así de vulgar como tú? Ya estará el distinguido. ¿Cuánto quiere porque anulemos el matrimonio? No anulamos nada. Nos casamos, nos quedamos. ¿Quiénes son sus padres? No tengo. Soy sola en el mundo. Ah, sola en el mundo. Y solamente yo le gusté para verme la cara de idiota, ¿no? ¿Tiene otra? Oye, ¿usted cree que me va a poder conquistar así? Voy a ver a mi abogado y va a ver qué poco le va a durar el gusto. Haga lo que le dé la gana. Ay, no se puede. No se puede, es inútil. Y lo malo es que ya se me está hinchando la mano, ya la siento como mano de metate, gorda, gorda. ¿Y si le ponemos mantequilla, señor? No, 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 mantequilla no. Si ya me pusieron grasa para zapatos, pasta y pan, aceite, 1, 2, 3, yogur y quién sabe cuántas otras cosas más. Pues le cortan la mano o rompemos el jarrón. No, 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 el jarrón no. Que es un recuerdo de mi santa madre, UEPD. Ay, ¿qué pasa ahí, hombre? ¿Alguien de ustedes que vaya a ver quién está llamando a la puerta? Ay, ¿cómo se habrá metido esta puerta? No se puede. ¡Ya van, hombre! ¡Ya van! Le voy a comprar un tamborcito para que esté practicando todo el día. No sale. No sale. Déjenme pensar, por favor. El señor Aguado y familia. ¿Aguado? Ay, Dios, ¿dónde meto esta porquería? Perdón por nuestra visita tan temprano, señor Pando. Supimos del matrimonio de su hijo y quisimos ser los primeros en estrechar su mano. Lo felicito. ¿Y quién fue la afortunada? Bueno, pero siéntense. ¿Ya se desayunaron? Ya, muchas gracias. Venga esa mano, hombre. Con que ya es usted suegro. Pues sí, pero no es para tanto. ¿La izquierda, don Oscar? Es que así se usa. Es la moda, don Procopio. ¿Y dónde están los tórtolos? Los tórtolos. Ah, yo entendí los tórtolos. Pues, ¿sabe usted? Se fueron al supermercado. Regularmente, y es el sitio donde se reúne ahora la gente de la Higlif. ¿Y qué fue la nuera, señor Pando? ¿Condesa o marquesa? No, condesa. Ah, es que mi hijo tiene un gusto muy condensado. ¿Y cuándo la conoceremos, eh? ¿Cuándo la conoceremos? Digo, ¿la conocerán? Ah, pues, esta noche. ¿Y no le parece, señor Pando, que esa indumentaria no es muy a propósito para recibir a las visitas? ¿Ah? Sí. Ah, esto sí, ¿cómo no? Precisamente estos son slacks húngaros. De ahí proviene la palabra Hungarian slacks. ¿Nunca lo ha probado usted? Hungarian goulash, querrá usted decir, ¿no? Hungarian goulash. Ah, goulash. Sí, goulash, pero sabe usted que yo lo pronuncié tal y como se escribe. Goulask. Qué distracción, ¿verdad? Bueno, pero en fin. Una derrapada cualquiera da en la vida. Bueno, pero ¿por qué se van tan pronto, eh? No, no nos vamos. ¿Pero qué le ha pasado a usted en esa mano? ¿En esta mano? No, en la otra. Ah, en esta no, esto me lo pongo para hacer mis ejercicios calisténicos. Oh, muy bien. ¿Ves, Procopio? Eso es lo que tú debes hacer para desarrollarte más, ensancharte más de hombros. ¿El señor Pando está hecho un atleta? Dios te lo diga, señora.
No, no se asusten, es que hay tormenta en mi pecho. Pero perdóneme que insista, ¿por qué no vienen a la noche? Daremos una fiesta para presentar a mi nuera. Mamá, creo que el señor nos ha dicho una indirecta. No, es directa. Pues tiene razón, si no están los pichones, no tiene caso nuestra presencia. No, los pichones ya los compraron, pero estarán hasta la noche. Hasta la noche. Ugar. No, hombre, pues... ¡Roberto! ¡Leticia! ¡Trisagia! ¡Jeremías! Vengan acá que necesito hablarles de un asunto muy urgente. Pero muévanse, mis hijos. ¿Llamaba el señor? Sí, llamaba el señor. Mira, entre tú y Jeremías van a preparar a mi nuera para presentarle esta noche. ¿Con quién? ¿Cómo con quién? Esta señora no es tu nuera. Me casé con ella en punto de borrachera. Bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? ¿De qué? ¿Cómo de qué? No vas a divorciarte. Necesitas esperar por lo menos un año que marca la ley. Y luego falta que esta criatura acepte. No acepto. Ah, ¿no? ¿Y va usted a vivir con un tipo que la aborrece? ¿Qué remedio me queda? Mira, Leticia, ¿serías tú capaz de aprender de aquí a la noche los modales que hacen falta para comportarse en sociedad? Me canso, me fatigo y me extenúo. Pues no te canses mucho. Y procura aprender lo que estos te enseñen. Sobre todo tú, Jeremías, tú que has estado en casa de los Limanzón y de los Conquienes, debes saber cómo se habla en la alta sociedad, ¿no? Pierda cuidado el caballero. Tuve el honor de entrenar a Rita Hayworth y se casó con el Alicán. ¡Con el Alicán, nada menos! Yo he dicho que eres condesa. A mí que me dure el alicate ese, con lo que a mí me gusta el teatro, ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Ay, ay, ay. Oye, la papá, parece una carretonera. ¿A poco creen ustedes que es muy difícil hacer lo que ustedes hacen? Hipócritas. Ahora verán. Véngase, chaparra. Y usted también, gato estirado, para que me enseñen a hacer popó. Esa es una mujer y no la porquería que tenía yo en casa. Ay, perdóname, hijo, pero no podemos dejarla ir. Es maravillosa y tiene razón en todo lo que dice. ¡Qué mujer! ¿Te parece? Pero, ¿cómo no? ¿Por qué no te casas con ella? Ay, hijo, yo ya ni fu ni fa, ya vuelo a abuelo. Cuando ella tenga 30 años, yo cumpliré 70. Ya a esa edad el hombre debe ser cuidado en una casa. ¿Y Pina? Tú sabes que yo la quiero, papá. Bueno, mira, si te he de ser sincero, a mí los aguados me parecen puros convenencieros. Por lo pronto, esta noche presentaremos a Leticia. Ya verás qué bien se porta. Es muy viva. ¿Muy viva? Muy viva la Virgen. Yo no la voy a presentar como mi mujer. Bueno, ya está suave. ¿Quién manda aquí, tú o los burros? Bueno, será como tú mandes, papá. Ay, ya me chamuscaste. ¿Qué situación esta cualquiera? ¿Eh? ¡Vaya! Hasta que te volví a ver. ¡Ay! El jarrón de mi madre. Perdóname, mamacita, pero no lo hice adrede. Culpa, la culpa. Elías, un momento. ¿Cómo va nuestra discípula? Uy, mano, está como hacha. Ya le arrastra para hablar bien. ¡En la torre! ¿Se puede? Adelante. ¡Jesucristo! ¿Qué tiene, señor? Mire, ya dentro de poco, dentro de muy poco, abuelo. ¡Oh! ¡Señora! ¡Esto va para atrás! ¿Ah, sí? Pero yo creo que no lo necesito. ¿O qué? ¿Estoy muy flaca? No es por eso. Esto es un adorno. Pues qué feo. Señora, en el teatro donde usted trabajaba, nunca había un vestido como este. ¡Ah, qué la sonaja! Oiga, don Pando, usted que siempre iba a la carpa, ¿a poco salió una vestida así? Si era puro movedille. Vaudeville, con V de verdolaga verde. Mira, para que no te equivoques, en francés, vaudeville.
En español, vaudeville. Y en alemán, Godefroy. Bueno, pues es lo mismo. El caso era mover el calcetín. ¡Jesús! ¿Qué? ¿Dije algo malo? No, no, es una prenda de vestir. ¿Sabe usted, señor, que yo soy del Popov literario? Me gustaría que me diera algunos datos sobre su esposa. ¿Diga usted? ¿Cuál es el escudo de la familia de su esposa? El escudo de la familia de mi esposa es un bat y una pelota. Caray, qué raro, ¿verdad? Rarísimo. ¿Sabe? Yo soy hijo de Rosario. Como ella no ha podido venir, me mandó para que la sustituyera. Ahora yo tengo que llenar la página del Gigelife. Dígame, ¿su esposa pertenece a la más alta aristocracia europea? ¿Cómo no? Imagínense ustedes que la madre de mi esposa era catcher. ¿Más raro todavía? Perdone, ¿en qué novena jugaba? En el Veracruz. Ajá. ¿Ha jugado en el Torreón? No, señor. Ahora juega fútbol. ¿Fútbol? Sí, qué bien, qué bien. Muy bien. Con permiso de usted. Pase, pase. La señora de don Roberto Pando, condesa de abajo. ¿Ves? Ay, señor Pando. ¿Qué pasa? Me estoy pandeando. No, ningún pandeando. No, sin miedo. Concéntrate. Ahora abre los ojos. Menéalos como canicas. La mirada al frente. El busto erguido. Con indiferencia. Ahora sonríe como aquellas águilas aztecas. Levanta el pie con gracia, con elegancia. Ahora baja. De abajo. Mi esposa. Pero no os fijéis. Un mal paso cualquiera lo da en la vida. Encantada. 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 Ya estamos todos jugando a los encantados. Pero ensíllense. Háganme favor. Jeremías, que vayan sirviendo a los alipuses, please. Pero no se chiveen, caballeros. Señores músicos, hagan el favor de reventarse un exquisito danzón. Queridita. Ahora debes hablar con todos tus invitados. Te felicito, Roberto. Tu esposa es una joya. Ay, nomás para el gasto, mademoiselle. ¿Jeremías? Estas copas están sucias. Están azucaradas, señora. Es el uso. Pero qué anticuados. Eso hace años que pasó a la historia, desde que Porfirio era cadete. ¿Sí? ¿Y cuál es la moda ahora? Pues, más, flu de sengue. Bueno, el trago ahora se toma así. Señora Condesa, su polizón está ladeado. Así se usa, mandante. Calma, hija, calma. No, madre. Ha llegado la hora. Caballero, ¿me permite? ¿Qué se le ofrece, caballera? Mire, déjese de sarcasmo. Ya sé qué y quién es usted. Mira, mira, mira. No me eches maromas, Petra, que traes rotos los zapatos. Vengo a exigirle que deje en paz a mi novio. Si no se me da la gana, se arrepentirá toda su vida. No me hagas reír, que tengo los labios partidos. Bueno, ya, muchachita, ya. En paz. Vente, vamos a bailar. Tú cállate la boca. Y usted no me grite tanto que me va a espantar los burros. Usted no lo quiere. ¿Y usted sí? Conmigo por lo menos tenía derecho de antigüedad. Pues hay que saber perder, chulita. Le dije que iba a arrepentirse toda su vida.
¡Tina! ¡Ay, móndriga, que me echaste! Ha sido sulfúrico para que te quedes ciega. ¿Ha sido sulfúrico? ¡Por favor, un médico, señores, un médico! Tú ven conmigo, ven. ¡Tú, estate quieto! Te falló. Esto no es ácido sulfínico, pero es para los ojos. Leticia, con tu mamacita. Ahí tienes a tu Popov. Ahí. Y sépanlo todos. Nos casamos por darle a esta en la chapa. ¿De qué se ríen? Porque digo la verdad. Porque no sé comportarme en sociedad. Claro que no sé. Porque yo pertenezco a la clase humilde, donde no hay hipocresías y donde las mujeres no le fajan a los hombres casados. Y ni se sienten fufurufas porque tienen unos cuantos quintos, hipócritas. ¡A ver, Jeremías! ¡Mi piel! Caballero, le mandaré mis padrinos. ¡No me! ¿Y para qué bautizo? Me dice un momento, ¿dónde vas? A divertirme. Usted quédese con su fiesta. Voy a donde hay hombres, pero hombres de verdad, no como su hijo. Sí, tiene razón, pero aquí el único que tiene la culpa soy yo, por haberle dado la educación que le di. Yo ya sé que no soy más que un pobre barbaján, trabajando como bestia toda la vida para que él pudiera disfrutar de todo lo que a mí me faltó. No, usted no. Ahí me despide de las chancludas popofonas. Bueno, ahí nos estamos vimos viendo. Mire, tenga la corona. Comprenderás que después de esto hemos terminado. Pero, Pinita, ¿por qué? Vamos, hija. Jovencito, absténgase en lo absoluto de levantar los ojos para ver a mi hija. ¿Lo oyó usted, caballerete? Señor Pando, jamás un aguado ha sido tan insultado y exijo una reparación. Señor aguado, pues vaya usted a buscar un plomero. Uy, me dan ganas de cruzarle la cara. Ni lo intente, ni se ponga sabroso porque le voy a atizar el golpe del hijo de la cartera. Vámonos, papá, que te pega. Sí, es muy capaz. Usted cállese que me cae gorda. ¡Cafre! ¡Cafra! ¡Ay! ¡Procopito! ¡Procopio! ¡Me ha insultado Roberto Procopio! Y a mí este tipo y no te digo nada. ¡Vámonos que nos pega! ¡Fuchi, fuchi! ¡Pues más refuchi! ¡A volar, gaviotas! ¡Ah! ¡Me duran! ¿Quién sigue? Oye, manito, échame al nicho que necesito hablarle. Merced y última, pasen a ver la televisión ya llegó, pasen. Este, échate para cantos, aquí te hablan. Bueno, nos vemos. Ay, los vidrios. Pasen. ¿Cuántos? ¿Qué hubo, mi Leticia? ¿Por dónde hubo tal encebado que vienes tan pomadosa? Luego te cuento, me llevas a bailar a un buen cabaret. Pues, ¿con qué ojos, divina tuerta? No te preocupes que yo traigo harta lana. Sobre el muerto las coronas. Oye, chaparra, ¿dónde vas? Quieta, mi Venus, no te vaya a poner los ojos de cotorra, vaya. A la que quiero de veras es a esta. Arránquese, mi piloto. ¿Dónde vamos, mamacita? A donde cante Pedro Vargas. Quite las baisas de ahí. No, chiquita, no. A lo mejor agarro la onda y no la vuelvo a ver. ¿Tiene usted teléfono? Sí, ahí enfrente. Ensíllate, voy a reportarme. Si me quieres tú, solo tú. Bueno, con la residencia del señor Pando. Muy bien, le hablan al señor por teléfono. Roberto, siéntate ahí. Ya sabes que me disgusta profundamente que vayas a tu cuarto a escuchar las conversaciones por teléfono. Bueno, sí, soy yo. Sí, bueno, no, sí. Hablé para avisarle que estoy con un caballero en el cabaret Cirilo's Place. No voy a cenar. Tengo las llaves de toda la casa. Llegaré a la madrugada. Ajá. Óigame. No, pero... Sí. No. Sí, ya. Ajá. Bueno. Ok. Abur. ¿Quién era, papá? No, número equivocado. Roberto, a ti te interesa tu mujer, ¿verdad? A mí no.
Pues a mí sí. Hijo, más vale que te acuestes porque voy a salir a dar una vueltecita por ahí. Para tomar fresco, ¿sabes? Te acompaño, papá. ¿Por qué eres hipócrita? ¿No quieres reconocer que te interesa tu mujer? Bueno, me interesa porque al fin y al cabo es mi esposa. Lleva mi nombre y no voy a permitir que lo arrastre por el lodo. Mira, no te me pongas melodramático. Mejor anda. Vente. Vamos a buscarla. Si me quieres tú, solo tú, volveré por saber si el ayer puede retornar otra vez por besarte más. Volveré porque sé que recordarás este amor. Me guardé para ti. ¿Qué se le sirve? ¿Qué tiene para engullir? Tenemos costoleta de pollo sorpresa, medio pollo de leche a la Maryland, roast beef a la bretona, omeleta a la española, ravioles a la farrera. Eso, frijoles a la carrera. Decía ravioles a la farrera, no frijoles. Tenemos también T-bone steak. ¿Tiburón qué? T-bone steak, muy bromista la señora. Esta vida es un relajo. Mire, nosotros queremos comer como la gente vulgar. Tráiganos unas costillitas con sus papas, sus chilaquiles, café con leche, pan y mantequilla. ¿Y de beber qué? Al final de la carta está la lista de vinos. Mire, un parle francais con mucho hielo para mí. Un parle francés quiere decir que también hablamos francés. Ya lo sabía. ¿Y tú? Lo que tú mandes, mamacita. Mire, tráigale yogur con mole. ¿Te gusta? Yogur es leche cuajada tipo búlgaro. Por eso. Como él está enfermo, tráigale yogur con mole. ¿No ves que queremos comer vulgar? A ver, écheme a alguien para que me cuide el gato. Nosotros vamos a mover el cascorro. ¿El cascorro? Sí, joven. El zapato. Echar un pie. Caballero, le llamo. Tenga la bondad de seguirme. Ya vas. Contrato, mi negra. Joven, Charros, ¿qué prefiere usted, este o esta? Pues este. Pues tome y lárguese. Tenga usted la bondad de decirle a la señora que el señor tuvo que abandonar el salón intempestivamente. Que lo dispense. ¿Viste? Ya está libre el campo de moscones. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué se le sirve? Para mí un whisky doble, pero con bastante categoría. Muy bien. ¿Tú qué vas a tomar? Tráigame otro. Un momento. Llévese usted también la pastura, por favor. Y el señor le ruega que lo disculpe. Ajá. Óigame, ¿a qué horas vuelve a cantar Perico? ¿Cuál Perico? Perico Vargas. Nos conocimos desde chamacos. Ajá. Vivíamos en el mismo barrio. Jugábamos juntos al burro. Sabe que yo soy empresaria y quiero contratarlo. No me diga. Me urge hablar con él. Sabe que de este asunto depende la vida de Pedro Vargas. ¿Ah? ¿Ah, qué caray? Que hablen las manos nuevamente para recibir al gran Pedro Vargas. Dígale que necesito hablarle. Él ya sabe de qué se trata. Pero dígaselo antes de que empiece a cantar. Thank you.
pelo. Si será tu boca, si serán tus ojos, o son las tres cosas que me han vuelto loco. No sé qué decirte. Preciosa voz, ¿verdad tú? Muy bonita. Pero fíjate en esta. Descarada. Ahora estas ceñitas. Las cosas tan raras que siento al mirarte. Es tu pelo negro. Es tu boca roja. Son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tu boca, tus ojos, que son las tres cosas. Si será tu pelo, si será tu boca, si serán tus ojos, o son las tres cosas que me han vuelto loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. Es tu pelo negro, es tu boca roja, son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan... ¿Estás celoso? ¿Celoso yo? Ah, hombre. No es ni tu pelo, tu boca, tus ojos, que son las tres cosas. ¿Cuánto apuestas a que va a sentarse a la mesa del Ticia? ¿A sentarse a la mesa de esa vulgar? No me haga reír, papá. ¿Qué pasó? Si es tu nuera. Pedro, ¿ya no te acuerdas de mí? A ver, cierra los ojos y junta las manos. No, no te acuerdas. Sabes que tengo en proyecto hacer una gira, recorrer el mundo. Formidable tú, formidable. Te contrato por 10,000 a la semana. ¿Qué te parece? Muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Leticia, con ese Pedro, está empedrando tu nombre, padre. Ay, Pedro, sóbame la mano, como cuando éramos niños y jugábamos, ¿te acuerdas? Está cogiendo la mano. Muy adolorida, muy adolorida y muy adolorida, ¿eh? Si se la besa, lo mato. Entonces ya lo sabes. Espero que me llames. Al fin ya tienes mi teléfono. Pierde cuidado y pierde cuidado. Con permiso tú, con permiso. Ande, mi tenorazo, ya lo vi, ¿eh? Está loca tú, está loca. Pero calma, muchacho, calma. Que no se dé cuenta de tu inquietud. ¿Es que no me ves a mí como estoy tranquilo? Vamos, anda, fuma tu cigarro. ¿Me permite tomar asiento, señorita? Mejor tómese un Nishfol y siéntese. Encantado, señorita. Señora, aunque se tarde otro poquito. Señora Tentación. Thank you.
señor Mango? Toma. Tiene usted unas manos adorables. Y usted tiene unos ojos que miran y atarantan. ¿Son postizos? No, son naturales. ¿Los dos? Sí, los dos. ¿Y su nombre cuál es? Yo me llamo Leticia de Córdoba. Bueno, ese era mi nombre de teatro, pero ahora soy la señora de Pando. ¿De Pando? ¿De Pando? ¿No es aquel señor su esposo? Sí, sí, pero no es marido de cuidado. Con permiso. Usted lo tiene. ¿Qué querrá este tipo? Señor Pando, le ruego, mire, le doy mi palabra que... Caray, hombre, esto es verdaderamente terrible. No se preocupe, amigo. Está un poco loca, pero es buena gente. Ahora váyase que ahí viene. Si vieran qué molesto es siempre traer espías y cuidadores por todas partes, vámonos para la casa. Como quieras. ¿Ya te cansaste de hacer el ridículo? Yo no. ¿Y tú? Bueno, ya está bueno, muchachos. Ya hicieron sus tonterías, pues ahora aguantarse. ¿Qué remedio nos queda? Leticia, venimos no precisamente a cuidarte, sino para ver si es posible, pues, una separación amistosa, eso es todo. No quiero que me hable de esas cosas. Con el circo ese del matrimonio ya estuvo suave. Vámonos. Bueno, ¿tú que eres el rico paga? Ándale. Bueno, me echaré la de los tribus. Tan temprano y con flores, ¿eh? Así me gusta, mijo. Venga. Muchas gracias. Si no se las doy yo, se las mandaron. Tome. Ninguna tan bella como tú y nadie te quiere como yo. Tupé. ¿Quién es Tupé? No se haga la chistosa. Usted sabe quién es. Buenos días, señora. Mande usted. Buenos días. ¿Quién trajo estas flores? Un botón. Pues tenga, llévesela. Y que no me despierten hasta las 7. Son las 9, señora. Hasta las 7 de la noche. Me voy a volver a desvelar. ¿Qué se va usted a volver a desvelar? ¿Pero cómo? Como anoche. ¡Jeremías! ¡Jeremías! ¿Llamaba el señor? ¿La señora? Todavía está en la cama. ¿Todavía? Ya me levanté. ¿Se te ofrece algo? Pareces tecolote. Todo el día duermes y de noche con el ojo pelón. Buenos días, padre. Mal, ya te amaneció, mijita. Sirvo la cena, señora. Mejor un juguito. En ayunas es mejor. Señora, le hablan por teléfono. ¿A mí? Caray, ya se volaron el teléfono. ¿No les digo que en esta casa el que no corre vuela? El teléfono está en la biblioteca, señora. Sí, ya lo sabía. ¿Bueno? Un momento. Señora, el señor Roberto la está escuchando por el aparato de arriba. Muchas gracias. ¿Eres tú, nicho de mi vida? ¿Cómo has estado? Qué gusto de que me hables. Óyeme, ¿podrías acompañarme esta noche al Cirilo's Place? Sí. Hoy debutan los Panchos. Tengo muchas ganas de saludarlos. Ya ves que los conocí en la prangana y ahora que ya tienen el cuello estirado. Pero no te pongas celoso. Mi zorro. Bueno, bueno.
¿Quién te habló? El lechero. Para la señora Leticia. ¿Qué es eso? Trajeron esto para la señora. Ay, dulcecitos. ¿Quién los manda? No sé. ¿Quién sabe? La tarjetita. Ansío estrecharte en mis brazos, Leticia. Tupé. Tupé. Chocolatitos, ¿eh? Tengo que ir al entierro de un amigo mío. ¿Y de qué se murió? No sé. De fiebre amarilla. Bonito color, ¿eh? Precioso color. Irregular, pues ya, güey. Jeremías, mi sombrero. Bye. Mira, Leticia, comprendo tu situación, pero creo que lo que haces no está bien hecho. Tú eres una señora. Señorita, aunque se tarde otro poquito. Bueno, señorita, pero eres la esposa de mi hijo. Y no está bien que en sus propias barbas recibas chocolates, flores. Pero si yo ni los recibo. Bueno, ¿y esas parrandas? No, 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 no está bien, no está bien. ¿Y que me voy a quedar aquí para aburrirme todos los días? Bueno, ¿esta noche dónde vas a ir? Al Cirilo's Place. Hoy debutan los Panchos. Nos vemos, papi, que se me hace tarde. Al Cirilo's Place. Qué bueno que han hecho dinero. Y ya han viajado mucho. Hasta Xochimilco. ¿Y no se han peleado? No más diario, él te ha realebrestado. ¿Y tú cuándo dejaste la buena carpa? Pues hace poco. Me encontré con un chiflado que me agarró en mi cuarto de hora de taruga y ¡cuás, azoté! ¿Y te deja salir sola? ¿Érrete confiado? No me quiere. Se casó por puntada. Pero ahora tengo que hacerlo rabiar. No ha de tardar en venir por aquí. Le damos en la mera maceta. Al que quiero que le suenen, es a un pachuco que me las debe, un tal Nicho. Ah, sí, el ojos de canica. Ese mero. Le vamos a dar hasta por debajo de la lengua. Yo quería que Roberto le sonara, pero el pachuco se lo baila. ¿No ves que es boxeador? Nosotros le sonamos. ¿Qué platillo me señaló? Este. Cabrito al horno. ¿Qué? Es el que me señaló. No, tráigame. Ya llegó mi marido. Es el que está en aquella mesa. Véanlo con discreción. ¿Le damos una entrada? Se ve que está re loco. Déjame darle a mí solo para que no crea que somos montoneros. No, 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 no. No más tantitos celos. Tú lo quieres, maldita. Pues si lo quiero o no lo quiero. Me estoy divirtiendo. ¿Por qué no se toman sus copas? Son pura agua. A nosotros, como nos llegan las invitaciones, en la cantina ya saben que pura agüita. ¿Agua? Agua. Pues, ¿qué me han dicho? Pidan otra tanda porque esta me las echo yo. Mesero, mesero. ¿Pero qué es esto? Es así el legítimo tequila, señora. Pues se avisa, condenado. Bueno, esto perfume el aliento. Mire, tráigase otra tanda, pero sin legítimo. Muy bien, señora. Ya estuvo suave. Tú, condecita, vámonos. ¿Papacita? Yo no soy su padre. Una más. Entonces, mamacita. Mamá Mangos. Ay, yo tóquenme las rodillas. Sí, ustedes que se las tocan y yo los mato. Pero si la rodilla es una canción. No me digas. ¡Sifón! ¡Un sifón! ¿Sifón? ¡Sifón! ¡Simón! ¡Sifón! Llévenme serenata esta noche. Vivo en Chopocho. Y nosotros en Pinocho. Deme un jamón. ¡Un camión! ¡Un sifón! Deme un sifón. Ahí viene, hagan el amor. ¿Con qué de manita, no? ¡Ah, ¡vamos!
Muy agradecido. ¡Animal! ¿Caíste? No, me bajé. Para mi única esperanza, tu pe. Pe. Ensueño de mis ensueño de mis entretelas. Leticia, eres azúcar o piloncillo. Llenas mi vida de miel. Tupé. 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 ¿Pintor? No, hace mucho que no pinta la casa. Perico. Pedro. Pedro Vargas. Lo voy a matar. Le pegó a Pedro Vargas. Señor. ¿Qué te pasó, mi vida? Quita, que mi vida, quita. Y esto. Mejor la tumba a perder el amor de nuestro terroncito de azúcar. Tus pe, pe, pe. Tres pes. No era Pedro Vargas. ¡Los Panchos! ¡Los Panchos! ¡Cuidado, por favor! ¡Sígalo, sígalo! ¡No se comprometa! Le pegaron los Panchos. Me pegaron, pero le rompí la guitarra. Me pegaron. Me pegaron, ¿cómo no? Señora, le hablan por teléfono. ¿Contesta abajo? No, mejor de arriba. ¿Eres tú, Nicho? Quiero que esta noche vengas para estar juntos. El idiota de mi marido no va a estar en casa. Sí, mi vida. Quiero sentirte mío. Intensamente mío. Que tus ojos me miren como dos puñales llenos de melancolía. Sí. Adiós, mi amor.
Pues sí, papá. Como te iba yo diciendo, esta noche tengo una junta en la Asociación de Banqueros. Supongo que tú vas a salir como todas las noches, ¿verdad? No, mi vida. No me digas mi vida. No voy a salir. Ahora me voy a portar muy bien. Ah, pues que te has portado muy mal. No, pero me voy a portar más bien. A mí me da lo mismo. Haz lo que te dé la gana. ¿Qué yo mando en esta casa? Ah, ya lo creo, mijita. Haz lo que te parezca. ¿Entonces puedo decirle a los criados que tienen el día de hoy libre? Ah, ya lo creo, mijita. Haz lo que te dé la gana. Supongo que tú también vas a salir, ¿no? Naturalmente que sí. Tengo algunos asuntos pendientes por ahí. Sobre todo el asunto de los hijos de Fernández. ¿Te acuerdas de Fernández? Sí, cómo no. Pobrecito, Fernández. A quien se llevó la parca. ¿La parca o la carpa? Hijo, esa duda me ofende. Sí, te ofendes muy fácil tú. ¡Trisagia! Dile a todos los criados que tienen el día de hoy libre hasta las 12 de la noche. ¡Yóvole, mi Leti, véngase! Un momento, un momento. Mira, ponte esta bata para que descanses y quítate tu buena ropa mientras yo me voy a hacer un cafecillo. Juega el pollo. El cafecillo quita el sueño. Ni hablar. Canalla, mi bata de cuadritos. Mira, ¿por qué no me tocas la vida en rosa o a media luz? Mejor te toco a media luz. Al que vas a tocar a media luz es a mí. Tengo aquí estos bailecitos. Jálale, jálale. Mi vida, ¿qué te pasó, mi vida? Mi vida. Jálamelo, jálamelo. Pégale, no te dejes.
¡Déjalo! ¡Déjale, Roberto! ¡Déjale! 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 ¡Y te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ay! No, Robertito. Pero si tú no me quieres, Robertito. ¡Te voy a matar porque te quiero! ¡Perjura! ¡Adulterada como la leche condensada! ¡Y tus últimas oraciones te vas a morir! ¡Hijo! 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 ¡Madre! ¡Ay! ¿Quién es tu pe? ¡Tu padre! ¡Tu padre! Yo, hijo, que para despertarte el cerebro fingí toda esta comedia, pero yo era quien le mandaba todas esas cosas. ¿Tu papá? Que me caiga un rayo si no es cierto. Abre, mi vida. Abre. Hasta que se le hizo al salado. All quiet in the western front. Bonaparte. Oh,